Esta preciosísima talla del niño Jesús esconde una historia impresionante. Ya no solo es el valor material, sino sobre todo el valor simbólico, lo que esta talla del niño Jesús representa. Tras 88 años, este niño Jesús, amigos, ha vuelto a nacer. ¿Cómo es esto? Bienvenidos una vez más a Refugio Zabala. Desde aquí intentamos siempre que podemos seguir la actualidad. Y por eso os traigo esta historia, que 88 años después sigue estando de rabiosa actualidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Para ello vamos a remontarnos al inicio de la Guerra Civil Española, concretamente en julio de 1936, en la Olimpiada Popular que se iba a celebrar ese año en Barcelona. Y ahí, entre muchos atletas, se encontraba un atleta galés, Arthur D., que salía de su hotel y fue testigo directo de cómo la Basílica Santa María del Pi en Barcelona se incendiaba. Él se quedó estupefacto, ya no solo por el incendio, por el aire tenso que se respiraba en aquel entonces, por esa persecución que había. Se quedó estupefacto también porque, hasta el punto de que se quedó parado, ¿no?, en la calle, en shock casi, al contemplar esta misma imagen del niño Jesús que estamos viendo ahora mismo. Él lo vio con sus propios ojos y él lo relata en una carta que dejó escrita y que guardó celosamente en una caja junto a esta talla del niño Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, un niño Jesús que estaba en la Basílica Santa María del Pi en Barcelona y que reaparece 88 años después en las pertenencias de este atleta galés que murió en 2001 y que ahora hemos conocido esta impresionante historia. Un niño Jesús que probablemente ya se daba por perdido, como tantas imágenes religiosas se dieron por perdidas ya, ¿no?, en la Guerra Civil. Pero no es así. Una vez más, la providencia nos vuelve a sorprender. ¿Por qué? Porque el mes de mayo pasado, muy recientemente, la hija de Philip Arthur D. se puso en contacto mediante correo electrónico con la Basílica Santa María de Pi, contando la historia, contando que entre las pertenencias de su padre había encontrado a este niño Jesús con una carta que relataba lo que había ocurrido, que él, Philip Arthur D., aquel día, en la calle, se quedó estupefacto viendo esta imagen y no pudo resistirse a rescatarla. Se acercó a ella y vio cómo los ojos se derretían del fuego y parecía que su rostro estaba literalmente llorando, que de sus ojos se desprendían lágrimas. Él así lo relata, es su testimonio. Y eso a él le conmovió de tal manera, amigos, que dijo: me lo llevo y busca una persona que realmente él quería cerciorarse de que lo iban a preservar, ¿no? Una persona que lo fuera a proteger y no a destruir. Pero ¿qué ocurre? Que su equipo fue repatriado rápidamente por la tensión que se vivía en aquel entonces en España, en Barcelona. Fue repatriado a Inglaterra y se tuvo que llevar al niño Jesús consigo. Y ha estado 88 años en su casa en Reino Unido, hasta que su hija se puso en contacto, como digo, este pasado mes de mayo, contando esta historia y cumpliendo así el propósito que su padre tenía de devolver algún día este niño Jesús a su lugar de origen. Y ha sido este pasado lunes, hace apenas 2 días, 3, cuando en un acto emotivo, imaginaros, ¿no?, la hija de Philip Arthur D., este atleta custodio de esta talla del niño Jesús, depositaba, después de 88 años, repito, es impresionante, esa talla en su lugar de origen, en la Basílica Santa María del Pi. Ahí vuelve a estar. Una vez más, la historia se ha cerrado
ese ciclo, ¿no? Y esta imagen, gracias a este buen hombre, vuelve a estar en su lugar. Es impresionante la historia, y es lo que representa este niño Jesús, la reconciliación. En un momento en el que estamos, además, y siempre yo creo que el ser humano ha estado en conflicto, ya no solo a nivel general, sino también en la propia familia, ¿no? Hermanos contra hermanos, maridos contra mujeres. Hay una tensión, hay algo en el ser humano que hace que siempre esté en conflicto continuo. Y por eso el niño Jesús ha vuelto a nacer, esta talla preciosísima para recordarnos, queridos amigos, que debemos estar unidos, que no podemos dejarnos llevar por divisiones absurdas, que todos somos hermanos, hermanos en Cristo. Y esta historia es lo bonito, amigos, de ir rescatando, ¿verdad?, estos relatos, que es de película, si uno lo piensa, ¿no? Un niño Jesús que fue repatriado junto a este atleta galés, que viajó en su maleta, en barco, y que pasó toda una vida con él, y que ahora, gracias también a su hija, vuelve a estar ahí. Y sabemos de esta historia. Si no se hubiera puesto en contacto su hija Maralyn Westbury, no hubiéramos sabido nada. Lo hubiéramos dado por perdido. Pero ahora le tenemos ahí otra vez. Y ahora nos ha vuelto a recordar que debemos amarnos, porque el amor, amigos, el amor es el motor de todo. Hasta pronto.